Y a la 1 de la tarde, 21 minutos, momento de iniciar un recorrido por las vías de Santander para conocer la información deportiva. Y por eso nos desplazamos hasta el municipio de Oiba, en el departamento santandereano. Ahí vemos al gran Arturo Pineda desde el parque principal de este bello municipio. Arturo, detalles a esta hora de la importante Vuelta Femenina Colombiana de Ciclismo. Hola, ¿qué tal, Sergio? Saludo cordial a usted, a todos los televidentes del canal TRO. 1 de la tarde, 21 minutos, así es, los saludamos desde el municipio de Oiba, acá en el departamento de Santander, donde ha llegado la Vuelta a Colombia Femenina en bicicleta. Un verdadero espectáculo. Bien, pues aquí está toda la información deportiva. Entonces, hoy con la tercera etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Santander recibirá 4 etapas y la primera con llegada acá en Oiba. Luego de 118 kilómetros de recorrido, partió de Chiquinquirá en el departamento de Boyacá. Pasó por Puente Nacional, estuvo también en Barbosa y finalmente terminó acá en el pueblito Pesebre de Colombia. La verdad, un verdadero espectáculo y un gran nivel de las 136 corredoras que tomaron la partida en esta tercera etapa. Un recorrido semiplano que fue dejando poco a poco, llegando al grupo principal, las favoritas. Diana Peñuela, del DMA Pro Cycling, fue quien salió vencedora. 3 de 3, ha ganado las 3 etapas y muestra un nivel gigante la corredora de Manizales. Pero también una hija de esta tierra, la hija de Zapatoca Santander, Ana Cristina Sanabria, que es quien luce la camiseta de Pepas Blancas, la camiseta de líder de la montaña. Ha dejado todo en esta tierra que empezará a mostrar un bonito recorrido en los próximos días también por el cañón del Chicamocha. Allí estaremos con las cámaras del canal TRO poder informando a todos ustedes de cómo va entonces esta Vuelta a Colombia Femenina en bicicleta. Pues la vencedora, Diana Peñuela, 3 de 3, hablamos con ella, cómo llega a este municipio de Oiba y qué le falta para proclamarse campeona o por lo menos intentando, acá les contamos. Bueno, como ustedes lo han podido ver, es cuando se desgrana el grupo, quedan 20, 25 corredoras, o sea que el nivel es muy alto, no es que solo queden 3, 4 como ocurría en años pasados, así que eso significa que el nivel está muy alto, especialmente cuando tú ves los resultados y ver tantas niñas sub-23, quiere decir que tenemos un gran futuro. Entonces, pues me siento muy feliz de estar acá, de ver ese crecimiento del ciclismo femenino y muy emocionada por nuestro futuro. Allí estaba Diana Carolina Peñuela, que tiene un nivel grandísimo, está mostrando muy buenas condiciones y por eso lleva las 3 victorias, 3 de 3, ese quien impone todo su talento. Hay que decir que 3 etapas más quedarán en el departamento de Santander, que mañana tomará la partida de San Gil a Barichara y será con cierre vial. Atención, mira, hay cierre viales desde las 7 de la mañana hasta las 12 y 30 del mediodía. Lo mismo el sábado, porque saldrá de Curití hacia la capital santandereana. Bucaramanga y su área metropolitana, la ciudad bonita, recibirá esta etapa que será la penúltima, con cierres viales desde las 7 de la mañana hasta las 12 y 30 del mediodía. El domingo será igual, pero terminará con un circuito en nuestra ciudad bonita. También tendrá importantes cierres viales por las principales calles de la capital santandereana. Pues el talento lo ponen ellas y por supuesto acá en el canal TRO, que ha sido la casa también de los deportistas santandereanos. Hablamos con Ana Cristina Sanabria, la hija ilustre de Zapatoca. Nos llena de orgullo tenerla en casa. Verla cómo pone todo su talento para tratar de luchar también para llegar a la clasificación general, porque está muy cerca de Diana Carolina Peñuela. Acá está Ana Cristina Sanabria. Bueno, para mí es motivo de gran orgullo, sobre todo nostalgia, de motivación, porque fue la tierra que me enseñó a ser corajuda, que me enseñó a no rendirme, y ahora pues a pesar de ese bajón que tuve hace unos 2 años, ya estoy acá de nuevo con las punteras, llevando una camiseta muy importante, como es la camiseta de las Pepas Blancas en este caso, y muy feliz porque ver tanta gente con las banderas de Santander, sentir mi acento, la comida, el ambiente, de verdad es algo que me pone los pelos de punta. Bien, 1 de la tarde, 26 minutos, seguimos en vivo y en directo desde el parque principal del municipio de Oiba.
en el departamento de Santander. Y es que varios municipios santandereanos recibirán esta Vuelta a Colombia femenina, que tendrá más de 130 pedalistas en acción y que llegarán el próximo domingo a la capital santandereana. Pero ha sido también un esfuerzo del gobierno departamental a través del INDER Santander para poder llegar a toda esta población santandereana, para que la Vuelta nos visite otra vez en el departamento de Santander. Por eso hablamos con el director Pedro Belén Carrillo de la importancia de tener esta competencia en tierras santandereanas. Nada fácil nuestra geografía, Arturo, y pues nada, que vengan a conocer Santander, a gozar de estos espectáculos que tienen nuestros paisajes santandereanos y sobre todo a disfrutar. Cuatro de las etapas de la Vuelta a Colombia femenina estarán aquí en Santander. Claro que sí, mucha paciencia, invitarlos a que disfruten de este espectáculo, a que acompañen a estas chicas, que las apoyen y sobre todo que disfruten de estos 3-4 horas de receso vehicular, pero de un show que ven a través del ciclismo. Y los santandereanos han gozado con el ciclismo, son amantes del ciclismo, esta vez el femenino, que tiene un gran nivel y ha pasado entonces ya hoy en el primer día por distintas poblaciones santandereanas, Puente Nacional y Barbosa. ¿Cómo se vivió en Barbosa? Pues allí también nos prepararon la siguiente nota del paso de esta Vuelta a Colombia femenina en bicicleta. Aunque el municipio de Puente Nacional es el primero en el departamento de Santander en recibir la caravana ciclística de la Vuelta a Colombia en bicicleta femenina, fue la puerta de oro del departamento de Santander la que le brindó un recibimiento de paso a la caravana ciclística. Bueno, eso suma más del 103%. De verdad, reactiva la economía en nuestro departamento, sencillamente del municipio de Barbosa. Sobre todo, algo valioso es que invitamos a la comunidad, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a todo mundo, a que comience a ver la importancia del deporte. Aquí vemos unas niñas que en verdad se hacen un gran esfuerzo y que han trabajado durante muchos meses con disciplina, un entrenamiento para esta Vuelta a Colombia femenina. Los barboseños y demás habitantes de la provincia de Vélez, amantes del ciclismo, salieron a vitorear a las guerreras. No, hacía 3 años más o menos, 4 años que no pasaba, desde antes de la pandemia, no pasaba nuestra Vuelta femenina por acá. La Puerta de Oro de Santander recibió la caravana pedalera femenina y disfrutó el paso de una meta volante. Una de la tarde, 28 minutos, pues así se vivía su paso por el municipio de Barbosa. Pero seguimos acá en vivo y en directo, entonces, desde hoy va Santander, donde nos recibe también su alcalde, Julián Díaz. Señor alcalde, bienvenido a Oriente Noticias, a la pantalla del canal Troy. ¿Qué tan importante es que la Vuelta esté en su municipio? Bueno, pues muy contentos, felices nosotros los suibanos y los santandereanos también de recibir esta terminación de la tercera etapa de la Vuelta a Colombia femenina. Muy contentos, felices de poder ser parte de este importantísimo evento. ¿De qué les sirve a ustedes? Claro, pues nosotros como municipio de Oiba también somos cuna de deportistas, de ciclistas que a nivel regional, a nivel departamental, pues en algún momento querrán mostrar este importante talento que tienen, y nosotros como comunidad organizada, como municipio, pues apoyarlos e incentivar que estas buenas prácticas deportivas se realicen en nuestra gente. Alcalde, la última para dejarlo, el pueblito Pesebre de Colombia, ¿por qué? Claro, el pueblito Pesebre de Colombia pues tiene una historia antigua en donde en las épocas decembrinas las casonas antiguas hacían su fogata en la mitad, desde las partes altas parecía un pesebre, y por eso pues hoy recibimos esta finalización de la tercera etapa en el pueblito Pesebre de Colombia. Alcalde, gracias por estar con nosotros en Oriente Noticias y recibirnos acá en su municipio de Oiba. Un gusto siempre ser parte de ustedes, del canal TRO, y bueno, hoy los santandereanos felices de contar con este importante evento de nivel nacional. Pues ahí estaba el anfitrión, entonces, el alcalde de Oiba, cuando seguimos en vivo y en directo con este cubrimiento de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Es un espectáculo deportivo que vivimos en nuestro departamento de Santander, que tendremos hasta el próximo domingo cuando lleguemos a la ciudad bonita con todas las emociones de la caravana multicolor.